fenómeno del niño es un fenómeno que es cíclico, que lo que hace es que aumentan las temperaturas. Es un fenómeno que se ha presentado a través de la historia en el planeta Tierra. Lo que pasa es que últimamente estos ciclos han sido más frecuentes, más largos y más intensos, afectando sequías y pues, las aguas y las zonas urbanas y los ecosistemas. Esto empieza desde hace mucho tiempo, desde la Revolución Industrial, en donde el efecto de gases invernaderos, lo que han creado, es como una burbuja en el planeta Tierra, en donde ya el calor que entra al planeta ya no sale y se libera tan rápido. Entonces, lo que ha ocasionado esto es que estos fenómenos que se demoraban años en esos ciclos que eran largos, ya cada vez se están haciendo más cortos y más repetitivos. Entonces, estamos experimentando, como el año pasado, niñas donde llueve intensamente por casi 2 años, que antes no ocurría, y niños que duran más tiempo y son mucho más calientes. Entonces, tenemos que adaptarnos rápidamente a estos cambios que están ocurriendo más radicales en nuestro planeta Tierra. El consejo de nosotros es, hay que pensar a largo plazo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer como caleños es reforestar y cuidar las cuencas. Entonces, las cuencas de los ríos, que en este momento los ríos están muy secos, si sembramos más, le permitimos un perímetro mucho más grande a esas áreas de las cuencas, pues podríamos tener agua por mucho más tiempo y más caudales, tanto para los acueductos rurales de la ciudad y para el riego de todos los cultivos del Valle del Cauca. Lo otro que podemos hacer es, por ejemplo, empezar a implementar paneles solares, ¿cierto? Reducir el costo de la energía, sembrar más árboles dentro de la ciudad también para reducir el calor. Entonces, lo que pasa con las ciudades es que la ciudad se calienta mucho más que los bosques. Entonces, los bosques le ayudan a la fauna a ser como un refugio de estos calores, pero nosotros no tenemos el refugio. Lo que hace la gente es prender el aire y eso es peor, porque eso es lo que ocasiona, son más gases. Y el pavimento se calienta por la mañana y por la noche el pavimento bota ese calor. Entonces, las ciudades son mucho más calientes que los bosques. Entonces, el consejo es sembrar más árboles en Cali. Y en Cali hay unas grandes diferencias, si lo podemos ver. Si uno ve la parte sur de la ciudad de Cali, es mucho más verde. Y ve los mapas de calor de esa zona, es mucho más fría. Siempre, todo el año. En cambio, la parte norte y la parte oriental de Cali, donde no hay casi árboles, se ve que hay mucho calor. Entonces, la gente sufre mucho más, hay menos agua y hay más estrés desde el punto de vista de temperatura.